Muchísimas veces. Sí, la expulsión pegó un combo. Eso fue lo único, porque lo otro era una patada. Eso fue lo único. Eso fue como una patada con un combo después, ¿o no? No. Carlos Villanueva, ¿lo conoces? Sí, pues. Bueno, salta a cabecear, un codazo descarado. Además era como sub 14, sub 15, playoff contra Carlitos Unión. Carlitos Villanueva de tu equipo. Sí, sí. Por cierto, o sea, obvio. Le pegaste un combo a tu compañero de equipo. No. Aquí va la historia. Vale. Él salta a cabecear contra un ex compañero que se fue a Unión. Entonces le salió sangre todo el tipo y en el medio de la cancha así todos peleando todo. Y yo iba con la mejor gana de separar. No lo voy a creer yo. Entonces voy y cuando voy llegando a defender a mis compañeros me tiraron un pollo. Un pollo así vulgarmente. No, qué asco, yo le mando una patada. No, está bien entonces. Si no tiene sangre en las venas, po. Pegué terrible combo y me fui al tiro con Carlos Villanueva al lado, expulsados los dos. Y en el camarín... ¿Quién lo estaba dirigiendo en ese tiempo? Creo que Hugo Ayares, puede haber sido. Oh. Ah, te llegó el reto. Y Álvaro Zafa de... No, mamita. ¿Lo conoces? Álvaro Zafa. No, yo me quería morir. No, en el camarín era... Llegó Zafa antes de que terminara el partido al camarín y no... Pensó que éramos grandes, no sé qué. Nos putió de una manera... A mí casi me pega, pero... ¿Qué? Teníamos como 14, 15 años. Bueno, por lo menos fue hace tiempo. Pero ¿qué?